Señores, miren qué cosa. Aquí mucha gente, Mario Herrera, criticó el uso del nombre de Miguel Vargas Maldonado en el tema de la alianza. Yo decía, señores, pero es que Miguel necesita vigencia política. No es verdad que Miguel Vargas Maldonado, atento a que es virtualmente imposible que él sea opción de poder, él mismo se va a autojubilar. O sea, aquí usted para tener vigencia necesita un ranking en la oposición. Y aquí hay gente que se pierde en lo claro. La grandeza política de Miguel es que a pesar de que hoy día es una figura de poco arrastre hacia afuera, todos los actores políticos lo respetan. Miguel Vargas Maldonado está capitalizando eso. O sea, un Leonel, un Danilo, un Hipólito inclusive, un ¿quién se me queda? Hasta Abel Martínez, o sea, respetan a Miguel Vargas Maldonado. Y es mucho más fácil, para que ustedes lo comprendan, que tú tienes un líder político en ascenso y tú tienes a un Miguel Vargas y a Abel Martínez le entran dos llamadas al mismo tiempo. Coincidencia. Ese líder político en ascenso y Miguel Vargas, pero ese líder político en ascenso le representa más votos que Miguel y muy posiblemente él le coja primero la llamada a Miguel. ¿Por qué? Yo no sé. Ahora, lo que yo sí sé, porque uno, ¿no? O sea, es que es un elemento respetado. Nosotros dimos la primicia de que Miguel Vargas había abandonado la alianza. Y expliqué la razón. Dije, miren, Miguel se está quejando de que el PLD y la fuerza del pueblo no le están dando el mismo tratamiento equitativo en la alianza. Me explico. Si el PLD acuerda con la fuerza del pueblo en el municipio tal, apoyarlo en dos candidaturas, el PLD a su vez se compromete a apoyar a la fuerza del pueblo. Es decir, es un asunto recíproco. Miguel Vargas, Edwin Cruz, abogaba porque fuera recíproco en términos tripartitos. Entiéndase que si allí son dos para el PLD, dos alianzas, dos para la fuerza, tenían que tocarle dos al PRD. No, no sería una ilusión, sería no, pero, muy ilusión, espérate, Miguel. Pero aguántate. Él exigió eso, él exigió eso. El PLD y la fuerza se negaron. Yo te estoy hablando de un tema que viene de viejo. Los choques que se están dando entre el PLD y la fuerza del pueblo obedecen a que el elemento lubricador de esas fricciones, que era Miguel Vargas, intermediario, el elemento lubricador, lubricador, lubricante Vargas, ¿qué hace un ser respetuoso? No, es que tú no me, ¿qué hace un lubricador? Un lubricante lo que hace es que intermediario la fricción, reduce la fricción. El maestro de Helio que puede reduce la fricción. Entonces, lubricante, por eso el aceite es tan importante en el motor. Entonces Miguel Vargas es el lubricador, pero ¿qué pasa? Lubricante. Señores, hace tiempo que Miguel Vargas es el lubricante de ese, ya, le van de ese a dejar, pero ya se van a encharcar ahí. Oye, en un término. Entonces Miguel Vargas hace problema. Tiempo que no está ejerciendo su rol de mediador lubricante. Por eso los choques. Pero ¿qué ocurre? Bueno, la analogía. Y voy a revelarlo aquí. Hace 3 días, Francisco Javier se reunió con Miguel Vargas. Esta semana está pautado a hacerse un anuncio público definitivo de la alianza. Yo particularmente no conozco cuál es el contenido ese anuncio. No lo conozco. Pero dio un previo Miguel Vargas. Dijo que va a haber sorpresitas y sorpresotas. Bueno, sí. Entonces, ¿pero qué? Eso, pero ese acuerdo definitivo... Tiembla el palacio. Tiene como punto de partida esa reunión. Te voy a decir ahora. Repito, primicia. Reunión de Francisco Javier García y Miguel Vargas Maldonado. Al momento de grabar este capítulo, esa reunión tiene 3 días de haberse efectuado. En esa reunión, Francisco Javier García fue a... decirle, no te salgas. Exacto. Porque si hay alguien que está consciente de la fricción de Leonel y Danilo, es Francisco Javier. Entonces, todo el mundo. Entonces, todo el mundo. Bueno, ahora más alto nivel. Sí, entonces, pero ha estado ahí presente. ¿Qué ocurre? Bien del chipero. Él fue a decirle, no te salgas, vamos a reevaluar lo tuyo. Evidentemente, Miguel Vargas accedió. Y por eso tenemos lo de esta semana.
Esa reunión entre Francisco Javier y Miguel Vargas Maldonado fue decisiva para lo que está pautado a darse esta semana. Sí, es una galleta sin mano para Maracayo. ¿Para mí? ¿Por qué? Sí, porque tú, eres el que decía que Francisco Javier no estaba trabajando en favor del PLD y de su candidato presidencial. O sea, que de todo esto que dijo Aneudi, lo único que tú cogiste fue que le dieron una galleta Maracayo. No, sí, adelante. Ah, ok. Una galleta sin mano Maracayo. No, pero Francisco Javier está trabajando para la alianza, para que... Maracayo, para que primero súbate un domingo y después te defiende. Súbate un jean primero y después te defiende. Lo segundo es, tomando esto como la información de Aneudi como correcta y como cierta, es que ciertamente... Ah, tú lo dudas. Bueno, pues yo no tengo por qué confirmarlo, porque la fuente de él le dijo a él, no a mí. Entonces, funciona así. Entonces, lo segundo es, y para mí muy importante, es aclarar la importancia de Miguel Vargas como intermediario en la alianza. Como lubricante. Porque mucha gente no entiende el por qué. Y deben entender lo siguiente. Miguel Vargas, que dentro del PRD, que lo conoce toda la dirigencia, cuando sacó un 42%, luego hizo un pacto de las corbatas azules, muy conocido, ¿verdad?, en este país, con Leonel Fernández. Lo que quiere decir que, ante los ojos de Leonel Fernández, que es el líder principal de la Fuerza del Pueblo, Miguel Vargas es una persona de fiar en temas de pacto, porque ya tuvo experiencia con él. Y como una persona también de confianza en el PLD, porque fue aliado por muchos años, léase de Danilo Medina, es la persona idónea, el equilibrio que puede garantizar ante las dos partes que lo que se pacte a través de él se vaya a respetar. ¿Cómo va a ser? O sea, es Miguel Vargas es garantía de respetar. Contando un chiste, Miguel Vargas, los engranajes funcionan bien. Sí, okay. Claro, ya. Claro, Miguel Vargas. ¿El pacto de las corbatas no fue una traición? No. ¿A quién? No, okay. Atención aquí. No, a su partido, pero dale, continúa. Pero mi hermano, yo estoy hablando, escucha lo que yo dije. Poco pacto ha funcionado tan bien como tú eso. Lo que quieres ahora traer por los pelos, otra una cosa siempre. Lo no, tuyo que hablaste del pacto de las corbatas azules. Yo estoy diciendo a ti, en el pacto de las corbatas azules, ante los ojos de Leonel Fernández, Miguel Vargas es una persona de fiar porque respetó el acuerdo que hizo con Leonel. Y ante los ojos de Danilo Medina en el PLD, ajá, Miguel Vargas es una persona de confiar, fue muchos años aliado del PLD. Y ante los ojos del Hipólito PLD, Mejía. E inclusive, pero que él no está pactando con Hipólito, hermano. Él no está pactando con Hipólito. Tiene una buena relación con Hipólito hoy día. Pero bueno, la pregunta, ¿qué tiene que ver Hipólito en Alianza en Rescate RD? Tú eres que está hablando del contexto histórico en el asunto del pacto de las corbatas. Y ahí hubo un acuerdo y una traición. ¿Cuál fue la traición, por favor? Dios mío, al partido. Oye, dije al partido. A su partido. Está bien, está bien, déjame terminar. Y después tú metes tu vaina de conspiranoica, tú lo que eras. Oye, conspiranoica. Entonces, pues tú olvidas fácil. Entonces, loco. Pero que estamos hablando, hermano mío, de la Alianza Rescate RD. Mi hermano, tú estás hablando de la garantía que significa Miguel Vargas para respetar. Para Leonel Fernández. Respetar los acuerdos. Para, sí, se respetaron los acuerdos. A todos los costos se respetaron. Que respetó los acuerdos. El acuerdo de las corbatas azules, sí. La cual, de cara a Leonel Fernández, pero de cara a su partido, a la dirigencia de su partido en ese momento, y a Hipólito Mejía, que era el líder también de ese partido, eso representó una traición. Pero continúa. ¿Pero cómo una traición, amigo? Ah, bueno. Si okay. Revivió Hipólito, tú sabes lo que está hablando. Está bien, ven, dale. que te voy a seguir a mal también. Y muchos, mira, Hipólito Mejía no fueron a la cárcel por eso. Hipólito Mejía estaba jubilado y el pacto de la corbata azul fue que lo revivió, lo hizo gente políticamente. ¿Tú no sabes lo que está hablando? Está bien. Hipólito que estaba contento en su casa, muerto de risa, y amaba a Miguel. El pleito de Miguel y Hipólito no tiene nada que ver con el pacto de la corbata azul. Tiene que ver con después la candidatura después. Tiene que ver con su derrota, sí, en el año 2011. Después, no en ese. Porque Miguel hizo el pacto porque entendía que Hipólito no representaba ninguna amenaza electoral. Claro, fue un error de cálculo de Miguel Vargas. Claro, fue un error de cálculo. Ahí, y después ahí, vino un problema. En ese momento... Miguel respetó el pacto y el pacto le convino a Leonel, le convino a Miguel, creía él, y le convino a Hipólito. ¿Y en el año 2012 qué pasó? Pero eso no tiene nada que ver. ¿En el año 2012 qué pasó con la traición? Pero no tiene nada que ver. ¿Con cuál traición? Con la traición que le hizo Miguel Vargas a Hipólito Mejía. Pero lígame eso. Apoyando a Danilo Medina, siendo él el presidente de su partido. Pero hermano mío, escúchame, lígame eso al pacto. ¿Qué tiene que ver eso con el pacto de las corbatas azules? Habla, defínete. Que tiene la capacidad, tú dices, de respetar los pactos, pero también tiene la capacidad de traicionar a su partido. Como claramente lo traicionó en el año 2012. En el pacto. Ahora tú quieres salir bajo un camión llegando el 2012. Dale. Vete mejor, hazte una película, que en la película que tú la pegas bien. Óyeme. Estás hablando de él. Óyeme.
No, está hablando. Estás hablando de Miguel Vargas, un traicionero. Admite, tú estás distorsionado. Ah, admite sí, que no okay. tiene documento, que hablando de una tontería, bien. Hermano mío. Míreme. Ratifico lo que estoy diciendo. De cara a los líderes en los pactos, a ambos líderes que tienen que ver principalmente en Rescate RD, Miguel Vargas representa al intermediario perfecto. Ahora bien, y estos tigres, y este programa paralelo, y este boicot, siempre conmigo. No, pero cuéntenos un poco, cuéntenos un ching, porque no, ya que estamos aquí, ¿verdad? Entonces, esto es un secreto de alta sí, política. Sí, con dos micrófonos enfrente, un secreto. Lo puede descojonar a ustedes dos esto. Entonces, para finalizar, porque Maracayo siempre me boicotea. La alianza Rescate RD, Miguel Vargas debe entender el equilibrio de proporcionalidad, ¿verdad? Aunque él representa un equilibrio, el intermediario idóneo, ¿no? Y por eso él puede sacar muchas ventajas de la alianza. ¿Cuáles son las ventajas que puede sacar Miguel Vargas? Llevar candidatos realmente competentes, apoyados por esos dos partidos. Estamos hablando del PLD y de la Fuerza del Pueblo, apoyando un candidato del PRD. Tiene más posibilidades de ganar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la alianza Rescate RD a Miguel Vargas y el PRD es el partido que más le conviene. Porque donde quiera que haya una alianza, que el candidato sea del PRD, tiene posibilidades de entrar. Entonces, él no puede pretender que a él le den una tercera parte de la candidatura, porque él no representa eso electoralmente. Deben ceñirse a lo que representa electoralmente cada partido en la alianza. Aunque sean tres partidos mayoritarios, electoralmente no tienen el mismo peso. Hay condiciones especiales. Hay condiciones especiales. ¿Pudo resolver entonces Miguel Vargas con Francisco Javier García el tema de una habilitación, de unas candidaturas que él quiere en tres circunscripciones diferentes, que las necesita? Bueno, yo te dije que desconozco. Porque por lo menos en la 1 y en la 2, de la capital, él está peleando eso. Y pero esa es la gran razón. Peligra, por la 2. Yo te dije a ti. En la 2 y en la 1. Él quiere dos plazas ahí. Y eso ha sido un dolor de cabeza terrible para el Partido de la Liberación Dominicana, porque tiene plazas reservadas ahí. Pero la de José Martínez Brito, eso no se puede tocar. La de José Martínez Brito, eso no peligra. Eso no es cierto. Claro que peligra. Eso no es cierto. Además, se van a hacer harakiri ustedes. No es harakiri, escúchame. Vamos a hablar algo. Algo de la política. Ajá. Y de la legalidad política. Ajá. Ahora mismo. La única posición en la circunscripción 2 que el Partido de la Liberación Dominicana legalmente puede ceder es la de la reserva. Porque hasta que no suscribe el nombre y la deposita en la Junta, no tiene derecho adquirido el que vaya en reserva. Ahora, ¿quiénes sí? Los que ya fueron posicionados como candidatos a través de las elecciones ya tienen derecho adquirido. Entonces, el PLD, por ejemplo, de esas cuatro no puede ceder ninguna. La quinta, que es la reserva, sí puede poner a quien quiera el PLD, todavía, que no lo lleve la Junta. Óyeme una cosa. Legalmente hablando, eso, José Martínez Brito, es una galleta directa a Abel Martínez. Es una desconsideración. Óyeme una cosa, es una desconsideración. No, porque eso no decide Abel. No a José Martínez Brito. Abel. Es Abel. No, porque eso lo decide Abel. Es Abel. Pues está en peligro José Martínez Brito, entonces. No. Está en peligro. Escúcheme. ¿Tú crees? Sí. Claro. Si es Abel que le hace el daño, pues está en peligro. A Abel. Claro. No, primero. Abel es el dedo pequeño ahora mismo. Eso no es verdad. Tú estás equivocado, mira. Yo no puedo creer. Déjeme ayudar a los dos para que sepan lo que están hablando. Déjame ayudar a los chicos a los dos. Miren, primero. El tema de la reserva obligatoriamente tiene que hablar con el candidato presidencial. A partir de ahora, yo no sé si ustedes vieron el acto, donde se da un poder especial al candidato presidencial que dirige las alianzas. O sea que no se puede hacer una reserva en un sitio sin la anuencia o ningún tipo de negociaciones sin la anuencia del candidato presidencial. Entonces, si Brito va a ser reservado finalmente o no, está en total disposición de Abel. Si Abel no va a ser, por ejemplo, si Brito, por ejemplo, al final lo sacrifica y dice, bueno, te hemos reservado en la 2, pero no podemos por el tema de la alianza, es Abel que va a tomar esa decisión. Y como aquí dijo aquí Martínez Brito, él no tiene inconveniente con eso, pero que Abel lo hablaría con él primero. Y eso es antidemocrático. El que no. Que Abel tome sus decisiones él con su dedo. Sí, este que yo quiero. No, porque estamos hablando de la reserva, porque no es de cualquier candidatura. Es del porcentaje que por ley y por estatutos se puede reservar el partido. El partido, esa reserva, le dio poder notarial a Abel Martínez, que es el candidato presidencial. Para que haga lo que le para que gana. No, para que. Bien. Por la que negocie con las alianzas y con las reservas. ¿Qué quiere decir eso? Que si para
garantizar electoralmente un mejor proceso en la capital, por ejemplo, a ver si ve necesidad en el PLD de ceder esa plaza al PRD, a la Fuerza del Pueblo o a cualquier otro partido aliado para garantizar una alianza, está en la potestad del partido y en este caso del candidato. Pues entonces, José Martínez Brito cae dentro de la analogía que hizo al principio Aneudis Santos con la llamada. ¿Cuándo? Con la llamada a Abel. ¿Lo llama Miguel Vargas o lo llama José Martínez Brito? ¿A quién le va a tomar la llamada? A Miguel. Bueno, pero no es a Miguel porque bueno, sea más o menos, porque es lo que te digo a ti. Bueno, si me llamas tú y me llamo Miguel Vargas, ¿a quién se le coge la llamada? ¿A quién se la coge? A Miguel Vargas. ¡Qué maracayo para mí! Es que le gusta el del lubricante. Vamos.